quedó públicamente. Yo lo Sí, vi. y la imagen se ve, pero no hay voz, no hay audio. Y la mandó esta mañana por. Oh, la difusión, ay, pero doctor Bárcenas, porque no me daría mucho pesar no poder preguntar, no comentarles quién es el doctor Bárcenas. El doctor Bárcenas es ortopedista infantil de la Universidad Javeriana, del Instituto Roosevelt, del Hospital for Sick Children de Toronto, Canadá. Es docente de la Universidad del Valle y trabaja en el Centro Médico en Bamako. Doctor Bárcenas, mil gracias. Siempre ha estado con nosotros. Con el grupo de puericultura, nuevamente a empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Preguntas las pueden ir haciendo en el chat a medida que vaya transcurriendo la charla y al final vamos a desarrollarlas. Ok. Buenas tardes a todos. Nuevamente intento empezar. Me pidió la doctora Patricia Rincón que hiciera un popurrí de las consultas de los niños cuando tienen problemas musculoesqueléticos. Quisiera empezar solamente con una imagen de un codo de nodriza, en la cual lo que se ve en las imágenes de abajo es una ruptura parcial del ligamento anular, y entonces este ligamento se subluxa y se interpone en la articulación radiocapitular y produce un dolor intenso, y por eso el niño llora, no mueve su brazo, llega a la consulta y todo el mundo se enloquece porque le toman radiografías, le hacen una cosa, otra, y nunca se sabe qué es. El diagnóstico se hace clínicamente, pero para hacer el diagnóstico, lo que yo quiero decir al empezar esta conferencia es que para hacer diagnósticos hay que pensar en ellos. Por eso lo que vamos a hacer ahora es una recopilación de patologías que pueden tener los niños para que esas patologías se queden en la mente de todos ustedes para poder hacer un diagnóstico mucho más fácilmente cuando se vean afrontados a estos problemas. Entonces, hoy 28 de octubre, me encanta ponerme en contacto con ustedes. La doctora Patricia Rincón les dijo todo lo que era yo y les dijo más porque yo ya me pensioné de la Universidad del Valle, ya dejé de ser docente, pero me encanta la parte académica, de modo que aquí estoy con ustedes. Hay problemas morfogenéticos en uno de cada 20 neonatos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque uno de cada 20 es muy alto. Lo que pasa es que algunos problemas morfogenéticos son tan leves que no se detectan tan fácilmente en el momento del nacimiento. Pero en la práctica pediátrica, más o menos el 10 al 20% los niños tienen trastornos del sistema musculoesquelético, pero la exposición a estos en los problemas de educación médica en todo el mundo es muy poquita. Es decir, los residentes de pediatría nunca rota por ortopedia infantil. Entonces empecemos desde los bebés, desde los fetos. La posición fetal aberrante produce deformaciones y estas deformaciones se producen por la constricción uterina, que puede ser por muchas cosas, por aumento de tono, por pelvis pequeña, por fibromas, por miomas, fetos múltiples, úteros bicornes, oligohidramnios, útero infantil y prominencia de la unión lumbo-sacra-espinal. Esto influye en algunas deformidades congénitas como la luxación congénita de cadera, hoy llamada displasia del desarrollo de la cadera, un pie equinovaro congénito, algunos genovaros, las luxaciones anteriores de rodilla, deformidades craneofaciales, testículos congénitas, escoliosis, metatarsos adultos y síndromes de contracturas múltiples congénitas. Esta es una luxación anterior de las rodillas en un feto que venía en posición pélvica en la variedad nalgas.
Esto es una tortícolis congénita, en la cual se ve inclusive una disminución del tamaño de la cara en el lado izquierdo porque ya se comió muy tarde. Esto es un metatarso aducto con un varo de los pies que es puro postural. Esto no es un pie equinovaro congénito. Esto es postural por la postura intrafetal. El esqueleto infantil es un órgano dinámico en formación, movimiento y remodelación. Entonces, cualquier alteración de esa armonía produce deformidad. Nos vamos con las deformidades. Entonces, empezamos con las deformidades posturales, que son torsionales o angulares. ¿Cuáles son las torsionales? Los niños que caminan con los pies hacia adentro. Y eso se produce por un aumento o disminución de la anterior femoral. Es decir, puede haber una torsión femoral o una torsión tibial interna o externa. Y las deformidades angulares son el genovalgo o el genovaro. Estas posiciones, como la niña que está a la izquierda, que se sientan en W, aumentan el ángulo de anteración femoral y entonces producen una torsión femoral interna y además de eso también facilitan que hagan genovalgo de rodillas. En cambio, el niño que está a la derecha, en su miembro inferior izquierdo, ustedes ven la rodilla al frente, pero el pie hacia adentro, entonces lo que tiene es una torsión tibial interna. En las deformidades posturales se pueden también producir por desequilibrios neuromusculares, por disrafismos medulares o por parálisis flácidas o espásticas. Estas deformidades posturales también se pueden producir simplemente por la ley de gravedad, por la ley de Wolf y por obesidad, hoy que estamos tan de moda con la obesidad en los niños tan severa. Pero no todos los varos de rodillas son varos fisiológicos o varos posturales. Hay una tibia vara que se llama la enfermedad de Blount, que generalmente es asimétrica en niños muy obesos y generalmente predomina la raza negra. Tiene 6 estados y esos estadios, los 1, 2 y 3, regresan con tratamiento adecuado y muy a tiempo. El grado 4 ya es muy dudoso que sea con tratamiento ortopédico y ya los grados 5 y 6 necesitarían generalmente más de una cirugía y van a dejar secuelas muy graves. Esta es una radiografía, si ustedes la ven, aquí ven mi flechita mostrando el problema en la enfermedad de Blount, que es como una especie de osteocondrosis que se produce en la placa medial de crecimiento de la tibia proximal. En la semiología ortopédica, la historia clínica es lo más importante. Uno tiene que empezar a preguntarle a la mamá hasta el nombre de la mamá y qué problemas ha tenido en la familia y cómo es el papá. Mejor dicho, no nos olvidemos de la historia clínica, por favor. Y en el examen, lo más importante es observar al niño. Tenemos que observarlo con una inspección estática, dinámica. Hay que verlos cuando están activos, ponerlos a moverse, y en los movimientos pasivos articulares uno tiene que mover las articulaciones para ver si tiene alguna limitación. Y lo más importante de todo, la marcha. En los niños hay que observarlos muy bien. Acuérdense que los niños muchas veces no le dicen a uno lo que tienen, y si son muy pequeños y no hablan, pues menos. Entonces casi que todo está limitado a lo que nos cuenta la mamá y a lo que nosotros observamos en el examen. Empecemos con las cosas más simples. El pie plano, que no es tan simple. Entre el pie plano flexible, que es el más simple, sencillo de todo y que generalmente no necesita tratamiento, hasta el pie plano por un talo vertical. Allí existen como 6 o 7 clases de tipos de pie plano, que es el pie plano valgo, el calcáneo valgo congénito, un pie plano por os tibiales o navicular accesorio, que se llama también, un pie plano espástico doloroso y un pie plano valgo y pronado del adolescente que se vuelve doloroso en esa edad. Entre los 14 y los 16 años ya empieza a tener dolor porque se daña la articulación subtalar. Aquí vemos una imagen en el podoscopio de un pie, el que se ve al lado derecho, se ve un pie que es un poquito aducto, pero realmente no es un pie plano.
es muy importante tener un podoscopio en el consultorio cuando le consultan a uno por pie plano. Bueno, pasando de esas cosas simples, vemos qué ayudas diagnósticas tenemos en la historia clínica para hacer un buen diagnóstico. Las radiografías en los niños siempre debemos hacerlas en dos planos, en los miembros. Siempre en dos planos, anteroposterior y lateral. Y siempre que haya alguna duda, hay que hacer radiografías comparativas. Si el niño tiene un trauma en un codo y ustedes tienen una duda, le toman la radiografía de ese codo y no ven realmente mucha cosa, tomen el otro codo y comparen las dos radiografías y así no se van a equivocar en los diagnósticos. Acuérdense que las epífisis en crecimiento, en formación, simulan fracturas. Hay en el codo, por ejemplo, hay 7 sitios donde se ven soluciones de continuidad que no son fracturas, sino que son las epífisis en formación. En algunos sitios del esqueleto hay que hacer radiografías en 3 planos, anteroposteriores, laterales y oblicuas, no solamente, sino en todas las áreas donde hay múltiples estructuras, como en la mano, que tenemos 8 huesos en el carpo, más los metacarpianos, más las falanges, más el radio distal y la ulna, en el pie, igual, en la columna vertebral, siempre tenemos que tomar radiografías en 3 planos. En columna siempre, AP, lateral y oblicuas. La AP y la lateral, por favor, que siempre sean en posición vertical para poder evaluarlas perfectamente bien. Las oblicuas sí pueden ser con el niño acostado. Vamos a las cojeras. Recientemente hicimos un Zoom con cojeras y las dividimos en 2 clases importantes que son antálgicas y estructurales. Las antálgicas hay que sacar la cadera de todas las demás, porque en la cojera antálgica de la cadera, el tronco se inclina para el mismo lado de la cadera que está doliendo. No se olviden de eso. En el momento de ver la marcha, si al niño le duele la cadera, cuando le está doliendo una cadera, en la marcha él está inclinando el tronco. En el momento del apoyo de la cadera que le duele, ese es una cojera antálgica de cadera. En cambio, cuando la cojera es por un problema en rodilla, en la pierna, en el tobillo o en el pie, el tronco se inclina para el lado contrario del miembro que le está doliendo. Las otras cojeras son las estructurales, que son producidas por acortamiento de un miembro, por rigideces articulares, por parálisis flácidas, espásticas, por deformidades esqueléticas. Aquí vemos una luxación bilateral de caderas. Y esto ya es una displasia en tercer grado, que ya hay una luxación total de ambas caderas. Los famosos dolores de crecimiento. Seguimos con el popurrí. Los dolores de crecimiento los describió un doctor Duchamp en 1823. Se quedó con ese nombre. Actualmente se sigue utilizando ese nombre, pero crecer no duele. Lo que duele no es crecer. El dolor no crece, crece el niño. Ojo con los errores de diagnóstico por defecto. Un dolor de crecimiento típico es un dolor vesperal, así al final de la tarde o en la noche, el día que más ejercicio ha hecho ese niño, y fuera de eso es un niño que no tiene buenos estiramientos musculares, que tiene algunas retracciones, sobre todo de los espinales bajos, de los flexores de rodilla y de los gastrocnemios, de los gemelos. Entonces se produce generalmente en las etapas de crecimiento rápido, cuando los huesos como el fémur y la tibia, que son los huesos largos que tenemos y crecen, que nos dan casi toda la estructura final, crecen tan rápido que los músculos y los tendones no alcanzan a crecer a la misma velocidad, por eso hay que hacerle estiramientos. Nos vamos por las lesiones deportivas. Las más comunes son las lesiones por sobreuso. Hoy en día, los papás y los entrenadores, cuando tienen un niño que es bueno en algún deporte, se exceden en los entrenamientos exigiéndoles más de lo que un niño puede hacer y empiezan a tener lesiones como el osgood-Schlatter, que lo ven aquí en la tuberosidad anterior de la tibia, que se ha fragmentado
y no demora en reventarse y arrancarse totalmente por exceso de tracción del tendón patelar y del cuádriceps. Fracturas. Las fracturas más frecuentes en los niños no las sufren los adultos. Los adultos no tienen fracturas en torus, es decir, en rodete, la que se hace una arruguita en el hueso, las fracturas en tallo verde cuando se rompe una cortical, pero la del otro lado no se rompe, las deformidades plásticas cuando el niñito está en el brinca-brinca y la hermanita mayor más gordita le cae sobre el antebrazo y le hace una fractura que se llama deformidad plástica, que no es una fractura, son 1000 fracturitas que no se ven en las radiografías, pero el radio y la uña se ven totalmente curvos y entonces es un problema porque hay que explicarles a los padres que hay que operar a esos niñitos, hay que llevarlos bajo anestesia para corregirlos y hay que meterles un clavito endomedular en uno de los dos huesos para mantener la corrección. Y los deslizamientos epifisiarios, como los adultos ya no tenemos placas de crecimiento, entonces no hacemos fracturas con el sitio de la placa de crecimiento. Las fracturas de los niños tienen unas características muy especiales, consolidan mucho más rápido, generalmente en la mitad de tiempo de lo que consolida la fractura de un adulto. Y corrigen leves deformidades en el plano de movilidad de la articulación más cercana. Si una fractura distal de un radio de un niño queda en un poquito de flexión, en unos 15, 20 graditos de flexión, no importa. Él con el crecimiento lo va a compensar y en cuestión de unos meses va a estar completamente corregido esa pequeña angulación. Si ya tiene más de 30 grados, ya no la va a corregir porque no alcanza. Y no corrigen, no corrigen deformidades angulares cuando son laterales o son rotacionales. Si una fractura de antebrazo en uno de los huesos del antebrazo hace una deformidad rotacional, el niño va a perder el movimiento de pronosupinación. Hay que tener mucho eso en cuenta. Las fracturas en los niños son generalmente de tratamiento cerrado. Las tres grandes excepciones son las expuestas, las que tienen compromisos neurovasculares, una fractura supracondilia en la cual llega el niño sin pulso distal en la mano, en la muñeca, entonces hay que explorar a ver qué pasa. Y las tipo 3 y tipo 4 epifisiarias, es decir, las que comprometen las articulaciones. Hoy en día hay una tendencia en los huesos largos como el fémur, las tibias, el húmero, el radio y la ulna, en los niños mayores de 5 años, si es posible, es preferible hacer las reducciones y poner unos clavitos endomedulares para que estas fracturas se mantengan en muy buena posición. Son cirugías mínimamente invasivas, es decir, por medio centímetro se puede meter un clavo de TENS y les va a ir mucho mejor que montar un niño de 7 años en una espica por una fractura de fémur. Las fracturas por deslizamiento epifisiario están clasificadas en el mundo por Solter en 5 tipos. Hoy hay un tipo más. Y es la tipo 1 cuando se hace solamente en la placa epifisiaria. La tipo 2 cuando es en la placa epifisiaria con un pedacito de metáfisis. La tipo 3 ya es quirúrgica porque ya compromete la superficie articular. Se hace un pedazo de la placa epifisiaria y se va, y la fractura continúa hacia la epífisis. La tipo 4 atraviesa la epífisis, atraviesa la placa epifisiaria y atraviesa la metáfisis. Entonces, si no se hace una reducción totalmente anatómica, van a quedar en dos sitios diferentes la placa de crecimiento y se van a producir unas grandes deformidades en esa articulación. Y está la tipo 5, que es la fractura por compresión de la placa de crecimiento. Y cuando esto es por compresión, inicialmente uno no ve mucha deformidad en este niño cuando llega de urgencias, pero 1 o 2 años después ese hueso va a crecer muchísimo menos que el hueso del otro miembro. Y hay una tipo 6 hoy en día, que es cuando se hace una pequeña avulsión entre la metáfisis y la epífisis a nivel de la placa epifisiaria y se forma un callito óseo allí que va a producir como un puente que va a frenar el crecimiento de ese lado del hueso. Los niños no hacen esguinces.
los ligamentos son tan fuertes que se rompe primero la placa epifisiaria o se rompe primero el hueso. Miren esta rodilla de este niño. Este niño se rompió completamente a nivel de la placa epifisiaria. Es una tipo 1 de Salter, pero impresionantemente se desplazó. Lo mismo en los niños adiposos genitales o síndromes de Froelich. Se hace una ruptura, una fractura completa de la placa epifisiaria de la cabeza femoral. Esto es muy grave porque la circulación a la cabeza femoral le llega a través de la placa epifisiaria, las arterias y todos los vasos llegan a través de la placa epifisiaria, y si se rompe a ese nivel va a haber un problema muy, muy grave de una posible necrosis vascular. Las luxaciones en los niños son muy raras, pero yo quiero contarles que generalmente se acompañan siempre de fracturas. Si un niño llega con una luxación pura de un codo, hay que buscar que no tenga un arrancamiento, una fractura de una de los epicóndilos mediado lateral. Generalmente lo tienen, pero no se ven en la radiografía porque están en formación, de modo que hay que sospecharlos. Generalmente termina uno haciendo más bien una artrografía para poder ver o hacer una resonancia o un TAC para poder ver la fractura que tiene acompañándola. Y hay una luxación muy específica que es la articulación coxofemoral, la cadera. La cadera en los niños, no me pregunten por qué, porque no lo sé y nadie lo sabe en el mundo. Entre los 3 y los 7 años, con traumas severos, generalmente traumas automovilísticos o de motos o de lo que sea, se luxa la cadera muy fácilmente. Antes de los 3 años de edad no se luxa la cadera, se fractura el cuello femoral. Y después de los 7 años también se fractura el cuello femoral, no se vuelve a luxar. Hasta la edad adulta, en que ya se puede o fracturar o se puede luxar, depende del mecanismo del trauma. Tenemos, ya que estamos en popurrí, tenemos que tener mucho cuidado porque los niños con trisomía 21 pueden tener una luxación atlantoaxial muy severa. Estos niños, en el momento que necesiten una anestesia general, hay que recordarles a los anestesiólogos que en el momento de la intubación no le vayan a dar demasiada extensión al cuello porque puede quedar un niño parapléjico, cuadripléjico. La pseudartrosis no existen en los niños prácticamente, pero ocasionalmente se encuentra una de estas. Esta es del Hospital Universitario del Valle hace unos años. Mira, una pseudartrosis del radio que casi nos saca lágrimas por mucho tiempo. Infecciones. En los neonatos, las artritis sépticas. En los lactantes, artritis y osteomielitis. En los escolares, osteomielitis y artritis. Y en los adolescentes, osteomielitis. Quiero parar un momentico aquí en los lactantes, porque generalmente la artritis de la cadera en los lactantes es secundaria a una osteomielitis del cuello femoral. El cuello femoral es intraarticular en la cadera. Y al ser intraarticular está metido dentro de la parte donde está el líquido articular, y si esa osteomielitis se drena a esa cavidad articular, entonces va a producir la artritis infecciosa. Aquí se ve una reacción infecciosa de una tibia. Y el diagnóstico ideal en las infecciones es una punción. Una agujita no le hace daño a nadie. Una punción articular la hace uno en 2 minutos. Ahora, si el niño está muy aprehensivo y uno sospecha enormemente que tiene, por ejemplo, una artritis de una cadera, llévelo a cirugía, en cirugía lo anestesian, lo punciona primero y si saca pus de una vez, entra y lo lava. Los exámenes de laboratorio ayudan mucho inicialmente porque un hemograma se puede hacer muy rápidamente, pero ya hacer una gammagrafía, que sería el ideal, ya es muy demorado para hacerlo. Este niñito no hay duda que tiene una artritis séptica, con seguramente ya una osteomielitis femoral proximal,
miren la diferencia de volumen entre la cadera izquierda y la cadera derecha. Esta es la gramagrafía de un niño mayor ya con una osteomielitis, una panosteomielitis de todo el fémur del lado izquierdo. No nos olvidemos de la artritis reumatoidea juvenil. Los que hacemos ortopedia infantil estamos viendo mucha artritis reumatoidea juvenil porque estamos pensando en ella. Y ya tenemos en Imbanaco una gran ayuda con el doctor Yepes. La enfermedad, la artritis reumatoidea juvenil es una enfermedad reumática generalizada con poliartritis. Puede ser seronegativa, seropositiva, pausarticular tipo 1 y pausarticular tipo 2. Generalmente la más común es la tipo 1 cuando es de una sola articulación. Estas son manifestaciones cutáneas de una artritis reumatoidea juvenil. Y aquí vemos los efectos a largo plazo de una artritis reumatoidea juvenil que no se diagnosticó a tiempo, se dejó pasar y cuando llegó a la adolescencia tenía sus dos caderas completamente destruidas. Diagnósticos diferenciales para la artritis reumatoidea juvenil, muchas. Fiebre reumática, sinovitis bilolobular, hemofilia, sinovitis transitoria, artritis traumática, sinovitis por cuerpo extraño, lupus, leucemias, artritis sépticas, alergias, tuberculosis articular, anemias de células falciformes, sinovitis viral, hemangiomas sinoviales. Todo eso queda uno agotado de todos los diagnósticos en los cuales tiene uno que pensar. Están también las enfermedades metabólicas, en los raquitismos que son carenciales y renales, las histiocitosis X, que hay unas muy graves, hay unas muy leves, como el granuloma eosinófilo, y otras muy graves, como el de Telersiwe, y las enfermedades de depósito, como muchas, muchas enfermedades de depósito. Hay una que el depósito es la queratina. En este momento, si me pongo a acordarme de todas, ya la memoria me falla. La osteocondrosis. Habíamos hablado de la osteocondrosis cuando hablamos de los síndromes de sobreuso. Y los niños realmente pueden tener osteocondrosis, que se pueden llamar osteocondritis también, en más de 50 sitios de su esqueleto. Generalmente se producen por deficiencias vasculares, que aparentemente el pertis puede ser por eso, aunque hoy en día no, todavía no se ha podido detectar completamente, pero lo que sí se ha detectado es una deficiencia vascular, pero no se sabe si es la causa inicial, si se produjo la deficiencia vascular y por qué se produce. También están las de tracción, como el Osgood-Schlatter, y las de presión, como la enfermedad de Panner en el codo, en el capítulo humeral. Entonces, las más comunes, ¿cuáles son? La enfermedad de Pertes en la cadera, el Osgood-Schlatter en la rodilla, la osteocondritis disecante de rodillas, de cadera, la enfermedad de Shewerman, que es una osteocondritis de los núcleos primarios de osificación de los cuerpos vertebrales, la enfermedad de Sever, que es la del calcáneo, la de la tuberosidad posterior del calcáneo, donde se inserta el tendón patel, el tendón aquiliano, y la enfermedad de Keller, que es la del avicular tarsiano, y la de Panner, que es la del. Aquí tenemos un pertis clásico. Si ustedes comparan el núcleo cefálico femoral del lado derecho, el de este lado está terrible. Aquí lo vemos en una gammagrafía ósea, como en esta cadera se ve un espacio muy bueno y aquí se ve un aplanamiento de la cabeza femoral. Vamos para la columna. Hay sifosis y escoliosis. En la sifosis está el dorso curvo juvenil, los niños con malas posturas, que tienen unas radiografías de columna que se ven normales, pero si esas radiografías de columna se ven los cuerpos vertebrales en forma de cuña, hay que sospechar la enfermedad de Shewerman, que es una de las osteocondritis que hablamos anteriormente, del núcleo epifisiario primario del cuerpo vertebral. Entre las escoliosis está la congénita, que generalmente son derechas y torácicas. No se olviden de eso. Si ustedes ven en un niño una escoliosis torácica del lado derecho, lo primero que tienen que sospechar es que es una escoliosis congénita por hemivértebras o por fusiones entre las costillas en el arco posterior.
Las idiopáticas, que son infantiles y juveniles, se ha quedado con el nombre de idiopático porque nunca se ha podido saber cuál es la causa, y generalmente son izquierdas, son toraco-lumbares izquierdas, toraco-lumbares izquierdas. Las escoliosis paralíticas, ya sean por parálisis flácida, secuelas de polio o por espasticidad, por parálisis espásticas. Las escoliosis funcionales por desnivel de miembros inferiores. Cuando hay una simetría, una dismetría de sus miembros inferiores, hay un desnivel pélvico y ese desnivel pélvico va a producir una escoliosis funcional que siempre es lumbar. Y siempre la curva, la convexidad de la curva está hacia el lado del miembro inferior más corto. Y las enfermedades y las escoliosis posturales de los niñitos hoy en día sentados, haciendo tareas, mal sentados, jugando con los juegos. Aquí tenemos una gran escoliosis toracolumbar izquierda de un adolescente mayor. Aquí se ve la curva toracolumbar izquierda con una curva compensatoria torácica derecha, con una giba costal del lado derecho por la misma curva, porque al rotarse la columna, al hacer la curva, hace también una rotación sobre su eje, entonces hace una gran prominencia de la escápula. El dolor lumbar en los niños es raro, muy raro, pero hay que sospechar muchas cosas. Puede ser por dirrafismos. Ya sabemos que hay dirrafismos, hay una falta de unión de los arcos posteriores de algunas vértebras. Se puede producir también por espondilolisis cuando hay una solución de continuidad en los pedículos, de unión entre el cuerpo vertebral y las láminas. Cuando esa espondilolisis es bilateral y el niño tiene mucha actividad física, puede continuar teniendo una espondilolistesis, que ya se empiezan a correr las vértebras unas sobre las otras. Cuando hay discitis, generalmente las discitis son toracolumbares o toráxicas, son infecciones de los discos intervertebrales y siempre son por estafilococo. Hay una prueba muy fácil para saber cuando un niño tiene un dolor de espalda, y si uno sospecha que tiene una discitis, tírale una moneda al piso, el niño no es capaz de agacharse a coger la moneda, se tiene que acurrucar para coger la moneda porque no es capaz de flexionar la columna para agacharse a cogerla. Es un examen clínico que generalmente hace el diagnóstico. Están los tumores en la columna vertebral o en la médula espinal. Hay fracturas marginales intracanal cuando hay traumas severos por hiperflexión de la columna. Y las hernias discales, que la puse con dos interrogaciones, porque yo en más de 40 años de ejercicio profesional solamente he visto una hernia discal en un niño. Aquí vemos en esta radiografía una espondilolisis, una ruptura del istmo de la unión de la lámina con el cuerpo vertebral bilateral, y está completamente corrida toda la columna desde arriba sobre, ahí está L5 y este S1, y está corrido casi el 50%, ya es una espondilolistesis grado 2 que necesita ya un tratamiento más agresivo. Siempre que vean un niño con un mechón de pelo en la región lumbar o lumbosacra, o con un poro que se ve que se profundiza en esa zona, sospechen un problema de su columna, un disracismo que puede ser muy importante, puede ser simplemente una espina bífida oculta hasta llegar a un mielomeningocele pasando por una médula anclada que va a tener muchos problemas en el futuro. Aquí se ve la radiografía de ese niñito del mechón, que se ve que no, prácticamente no tiene láminas posteriores de la columna, y allí se puede producir un mielomeningocele. Este es un mielomeningocele ya mucho más alto en un recién nacido, en la región ya toracolumbar. Esto deja en estos niños muchísimas secuelas, unas parálisis muy severas de miembros inferiores, con problemas de esfínteres. Es un problema para toda la vida y que ya se debía haber
obviado en el mundo si a todas las mujeres que piensan tener hijos les dieran ácido fólico. En hombro y cuello hay patologías. La tortícolis, hablamos de la tortícolis congénita y les mostré una foto. Pero, ojo pediatras, la linfadenitis cervical puede producir dolor en el cuello muy importante. También las subluxaciones atransaxiales por infecciones laríngeas. Cuando hay unas infecciones laríngeas y hacen un absceso retrofaríngeo, estos niños pueden hacer una subluxación atransaxial, de modo que hay que tener mucho cuidado. También hay fracturas en columna cervical, en traumas severos, y los niños que tienen tumores de fosa posterior, generalmente la primera sintomatología es dolor en el cuello. Hay alteraciones congénitas severas, como las occipitalizaciones del Atlas, la agenesia y la hipoplasia de la apófisis odontoides, que nos hacen una inestabilidad transaxial, y las deformidades de Klippel-Feil con o sin Sprenger. Ya les voy a mostrar de qué se trata. Esta es un Klippel-Feil con un Sprenger. Si ven la diferencia, ¿sí? Las escápulas. Este brazo no sube. Mire cómo se contraen todos los músculos de cuello del niño intentando subir este brazo y mueve un poquito la escápula, pero tiene un gran defecto en su columna cervical que ya se la voy a mostrar ahorita. También están las parálisis obstétricas, la de ERP, que le afecta solamente la manito, la de Klumke, que se acompaña con un síndrome de Horner, muy claro, no es sino mirarle los ojitos, y le compromete prácticamente todo el miembro superior, y está la combinada entre ERP y Klumke, que es mucho más compleja. También hay disostosis cleidocraniales, hay cerdoatrosis congénita de la clavícula, hay agenesias de pectorales. Aquí, por ejemplo, tenemos este niño con una agenesia de pectoral, no puede subir ese bracito. Y aquí tenemos un Klippel-Feil, que es esta deformidad en la columna, en que esto es una columna normal y esta es una columna con un Klippel-Feil, en que se ven todas estas vértebras como pegadas, y esta es la que se acompaña de deformidad de Sprengel en la escápula. Aquí tenemos una pseudoartrosis congénita de una clavícula de un niño. Y nos vamos, ya casi vamos a terminar, ya nos vamos para los tumores. No nos olvidemos de los tumores en los niños. Los tumores benignos son quiste óseo simples, los aneurismáticos, que son muy agresivos a pesar de ser benignos. Están los osteocondromas, que si no están cerca de un tendón, de un músculo, de un nervio, de un vaso sanguíneo, generalmente no producen sintomatologías, a no ser que crezcan mucho. Los encondromas, que ya tienen mucho más problemas y tienden en el futuro ocasionalmente a malignizarse, pero ya muchos años después. Están los osteomas osteoides, que producen unos grandes dolores óseos nocturnos, y el diagnóstico diferencial se hace con la espirina. Si un niño o un paciente tiene un osteoma osteoide, tiene sus dolores nocturnos intensos, en el día generalmente no duele, pero le dan una aspirina, la aspirina le quita el dolor casi que inmediatamente. Y están las displasias fibrosas, cuando el hueso se reemplaza por tejido fibroso. Entre los malignos están el osteosarcoma, que ya estamos viendo niños más jóvenes. Antiguamente veíamos los osteosarcomas en la final de la segunda década y en la tercera década de la vida. Es decir, en los adultos, niños de más de 15, 16, 17 años y entre los 20 y los 30 años de edad. Hoy estamos viendo niños hasta de 8, 7 años con osteosarcomas. Y el tumor de Ewing, las leucemias, si ustedes saben más de eso que yo. Y aquí tenemos un osteosarcoma proximal de húmero en una niña de 14 años. Y entre los tumores podemos meter también las neurofibromatosis y la enfermedad de von Recklinghausen, que producen
tienen unas manifestaciones secundarias muy severas, como puede ser una sobredosis congénita de la tibia, que son de muy difícil tratamiento. Las escoliosis por neurofibromatosis son las escoliosis más severas que puede tener un niño, los neuromas intraóseos y los gigantismos regionales. Esta es una manifestación cutánea de la enfermedad de von Recklinghausen, de la neurofibromatosis, tiene 1000 neurofibromas. Y este es el gigantismo típico también de una neurofibromatosis. Este miembro inferior izquierdo es supremamente grande comparado, grueso y largo. No nos olvidemos de las parálisis cerebrales, por favor. Ya no se llaman parálisis cerebral, se llaman insuficiencias motoras de origen central. Hay muchos grados, hay niños que es tan leve lo que tienen que le afecta solamente un músculo distal, como otros que son simplemente custodiables y permanecen toda su vida dependiendo de su mamá. Tampoco debemos olvidarnos de la enfermedad de la fragilitis óseum, que es la osteogénesis imperfecta, y de otros problemas congénitos muy severos, por ejemplo, esta ausencia de la articulación del codo, una ausencia total, no hay nada de articulación, el húmero está pegado al radio y la ulna tiene una separacioncita ahí como si hubiera querido tener una troclea, pero no la tiene. Tratamiento, tal vez en la edad adulta un reemplazo articular. Gracias a todos por haberme parado bolas este rato y espero que les haya servido de algo, y si alguien lo grabó, que lo tenga ahí a mano para cuando tenga algún diagnóstico difícil. Una feliz noche e intentaré responder algunas preguntas que tengan, si es posible, con mucho gusto. Bueno, doctor Bárcenas, muchas gracias por esta revisión tan maravillosa, excelente, nos hizo un recorrido pues muy completo, quedamos con muchas, muchas cosas claras, pero también con muchas dudas. Y también muchas, gracias por su paciencia, doctor. Y con muchas dudas, ¿no? Y con muchas preocupaciones, espero haberles dejado. Sí, señor. Bueno, por aquí hay varias preguntas. Hay una pregunta que dice, si el pie plano no se corrige desde la niñez, ¿hay alguna forma de arreglarlo en la edad adulta? Depende del tipo de pie plano que tenga. Si es un pie plano flexible por una hiperlaxitud articular, generalmente nunca va a tener problemas. Pero si es un pie plano por un calcáneo valgo congénito, por un pie plano que se formó en la preadolescencia, es un pie plano por un talo oblicuo, es un pie plano por un navicular accesorio, es un pie plano por un espasmo de los peroneos, generalmente sí hay que operarlos. Es decir, el que tiene un pie plano por un navicular accesorio, hay que quitar ese navicular porque en ese navicular termina el tibial posterior, que es el músculo encargado de mantener el pie en inversión y mantener el arco plantar. Y al quedarse en el navicular accesorio, entonces no pierde esa función y hay que quitar el navicular y coger ese tibial posterior y reinsertarlo por debajo del navicular y de la primera cuña, como debía estar normalmente. Si es por una coalición tarsiana, hay que resecar la coalición tarsiana. Hay coaliciones tarsianas que son entre el navicular y el calcáneo, y hay coaliciones tarsianas que son entre la talo, el astrágalo y el calcáneo. Y hay que resecarlas porque si no, no se mejora. Bueno, por aquí hay otra pregunta, dice, a mí me detectaron un osteocondroma cerca de la rodilla cuando tenía unos 14 años. No me ha molestado ni dolido. ¿Debería hacérmelo revisar igualmente? Si no molesta y no duele, generalmente no hay que hacer nada. Y si no es muy grande y no le molesta para nada, ¿qué edad tiene? Ni idea. 14 años. Ah, no, en ese momento no. No dice. Pues realmente pues soy yo, o sea, a mí, entonces por eso preguntaba, o sea, que si no me ha molestado, entonces no debería. ¿Y quién eres tú? Yo soy Anderson, el joven. Que estoy aquí haciendo la coordinación. El joven de biomédico. Sí. ¿No te ha molestado para nada?
No, es muy, ya está uno. ¿No es grande? ¿No se ve por encima de la piel? No, señor. Déjeselo. No. Déjelo ahí. Que... Y la del pie plano también era yo. Ah. La pregunta del pie plano también era yo, entonces era para saber si, o sea, pues normalmente pues no siento dolor, por decirlo así. Normalmente tiene que, primero hay que saber qué tipo de pie plano y qué sintomatología tiene para poder proceder a hacer algo. Bueno, y aquí hay otra pregunta también. Dice, ¿hay alguna forma de que la osteocondrosis no cause problemas a largo plazo o qué problemas puede causar si no se corrige o cura durante la niñez? ¿Pero cuál osteocondrosis? Porque hay más de 50 osteocondrosis. Sí, no dice cuál. Hay secuelas muy severas. La de los PERTES, si no hace uno nada, puede tener severas. Generalmente una enfermedad de PERTES que no se toca, ¿sí? Que no se le hace nada, a los 40 años ya va a tener artrosis de la cadera y va a necesitar un reemplazo articular. Ya. Bueno, doctor. Un osgo de Schlatter generalmente se cicatriza en un par de años, año y medio, 2 años, no va a tener problemas. Sí, ya. Eso depende de muchas cosas, de dónde la tenga y qué ha pasado con ella. Listo. Doctor, ¿usted qué opina sobre el tamizaje para la displasia del desarrollo de cadera? De tomarle, sea ecografía de caderas o radiografía de caderas a todos los niños. No. En los países en que hay mucha incidencia de displasia de cadera, eso está reglamentado hasta por el gobierno central, como en Chile. Chile tiene la mayor incidencia de displasia de cadera en todo Sudamérica y es en el sur de Chile. En el norte de Canadá es donde más displasia de cadera hay en el mundo, entonces está ordenada el tamizaje. Y el tamizaje realmente se hace con la ecografía. Pero una ecografía antes de las 6, 8, 12 semanas no tiene mayor valor. Lo que más importa en una displasia de la cadera es el examen inicial del bebé cuando nace. Si tiene caderas inestables o tiene caderas luxables. Generalmente la inestabilidad articular es en el 10% de los niños nacidos vivos, normales. Pero la displasia de la cadera generalmente no es más del 1.5, 1.8 por mil. De modo que hay que diferenciar en el examen clínico inicial si es simplemente una inestabilidad, una inmadurez, y si es una inestabilidad, simplemente observar el bebé, no chumbarlo, porque va a llevar esas caderas en ADD y las va a, si son inestables y no tenía displasia de cadera, la va a producir una displasia de cadera, porque la displasia de cadera no solamente se nace con ella, generalmente la displasia de cadera también se puede producir en el primer año de vida, antes de que el niño empiece a caminar, en cualquier momento puede aparecer una displasia de cadera, depende de los hábitos de la gente. Muchas gracias. Por acá hay otra pregunta. Prefiero la ecografía a la radiografía. La radiografía después de los 3 meses. La ecografía al mes y medio está bien. Perfecto. Antes lo que vas a ver en una ecografía realmente es inmadurez de la formación de la articulación. De modo que más importante que todo, el examen clínico. Perfecto. Las deformidades por mala postura del feto, pues, en el embarazo, ¿cómo se puede saber si esa deformidad es definitiva o es algo transitorio? En el momento de nacimiento también se puede saber. Si tiene una luxación anterior de rodillas como la que les mostré, generalmente uno empieza a manipularlos y a ponerle unas ferulitas progresivas, llevándolas a corregir lentamente, lentamente, cambiando las ferulitas cada 5 o 8 días hasta que logra poner las rodillas en su sitio. Pero cuando ya viene acompañado eso de un síndrome de contracturas múltiples musculares congénitas, como es la artrogriposis múltiple, ya eso no va a servir porque va a tener unas patelas altas, va a tener una gran retracción de los cuádriceps, y todos estos bebés hay que operarlos muy rápidamente para poder alinear estas articulaciones.
Doctor, otra pregunta. ¿Se recomienda una rutina de estiramientos preventiva en los escolares para evitar los dolores de crecimiento? Si están en etapas de crecimiento rápido y empiezan a tener dolores de crecimiento, entre comillas, es bueno hacer un programita de estiramientos musculares. Ah, bueno. Mientras no tenga síntomas, estén tranquilos, pero ellos, cuando son deportistas, ellos las hacen hacer estiramientos antes o después, que los hagan bien o no los hagan bien, no sé. Pero si un niño empieza a tener dolores de crecimiento, hay que hacerles un programita de estiramientos. Bueno, por aquí alguien pregunta que si todavía está asignando, debe ser casos en Imbanaco. Me imagino que es que si usted todavía está viendo pacientes. Yo, la pandemia y mi edad me hicieron cerrar el consultorio. Pero llevé a dos ortopedistas infantiles, que son Melissa Rosero hace 6 años y medio y a Claudia Roncancio hace 3 años y medio. Ellas están trabajando juntas en el consultorio 101 de la Torre A. Son excelentes ortopedistas infantiles. Con ellas hacemos las juntas médicas. Yo eso sí he seguido yo yendo a la junta médica. De hecho, hoy hicimos una junta médica con 4 pacientes muy complejos. Y a eso sí voy a las juntas para colaborarles en los diagnósticos y en el manejo de esos pacientes complejos. Ah, si bueno. Necesitan algo con Claudia o con Melissa o con Melissa o con Claudia, con cualquiera de los dos. Ah, bueno, no, maravilloso. Bueno, doctor, pues yo creo que damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias, doctor. Quiero promocionar la conferencia de la próxima semana, el próximo miércoles, o sea, el 4 de noviembre, vamos a tener una conferencia que se llama Cómo fortalecer la atención, pautas para la cotidianidad, la va a dar la doctora Karina Hernández, que es terapeuta ocupacional y es una charla que nos cae muy bien ahora en estos tiempos de pandemia en que los niños han tenido que aprender a estar atentos en el computador. Bueno, doctor, muchas gracias. Los esperamos también la segunda semana de noviembre, del 9 de noviembre al 13 de noviembre. Vamos a celebrar los 15 años de nuestro grupo de puericultura con la Semana de la Puericultura. Van a ser charlas todos los días de lunes a viernes con conferencistas casi todos invitados fuera de la ciudad y fuera del país. Entonces, los esperamos para esa semana, la Semana de la Puericultura. ¿Con copita de vino o no? Ay, pues virtual, doctor. De todas maneras, mientras está uno, puedo tener la copita de vino. Me parece bien, sí, lo tendremos en cuenta. Cuando quieran que profundice algún tema, porque es que este popurrí fue, me puso a sudar. Estuvo maravilloso, doctor. Muchísimas gracias. Ventilador prendido. Siempre nos demoramos casi una hora, ¿no? Sí, bueno. Sí, señor, son las 6 y 11. Sí, empezamos como a las 5 y 10, definitivamente. Como a las 5 y 10, sí, señor, más o menos fue esa hora. Bueno, con mucho gusto, cuando quieran profundizar algo me avisan y con todo el gusto del mundo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Tengo todo el tiempo del mundo y tengo mucho material para montar conferencias. Bueno, muy amable. Chao, pues. Bueno, feliz noche. Gracias. Hasta luego. Patricia, si está por ahí, que chao y que gracias. Ok. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y fuera de eso, muchos piropos, muchas gracias. Comentarios muy lindos sobre su charla. Usted siempre muy taquillero, siempre. Por acá le están mandando saludos el doctor Ortiz, que los residentes de pediatría están rotando por ortopedia infantil, que eso es algo muy positivo. Que muchas gracias, el doctor González dice que excelente revisión, entonces va a ser un ortopedista puericultor también. Entonces, bueno, gracias a todos. Para hacer un diagnóstico hay que pensar en él, ¿no? Ese es el lema de hoy. Sí, doctor. Para hacer un diagnóstico hay que pensar en él. Sí, doctor. Okay. Muchas gracias, feliz noche y gracias por su paciencia. No, con todo el gusto, cuando quieran.
Ustedes saben que soy de lavar y planchar.